Y estamos ya en este día sábado 1 de mayo, día en que recordamos a San José, patrono de los trabajadores, San José Obrero, y queremos hoy día, junto a la imagen de este patrono universal de la Iglesia, además en este año de San José, hacer la meditación del Evangelio, que hoy día está tomado en San Mateo, el capítulo 13, del versículo 54 al 58. Al llegar al pueblo, Jesús se puso a enseñar a la gente en la sinagoga, de tal manera que todos estaban maravillados. ¿De dónde le viene, decían, esta sabiduría y ese poder de hacer milagros? ¿No es este el hijo del carpintero? ¿Su madre no es la que llaman María? ¿Y no son hermanos suyos Santiago, José, Simón y Judas? ¿Y acaso no viven entre nosotros todas sus hermanas? ¿De dónde le vendrá todo esto? Y Jesús era para ellos un motivo de escándalo. Entonces les dijo, un profeta es despreciado solamente en su pueblo y en su familia, y no hizo allí muchos milagros a causa de la falta de fe de esa gente. Palabra del Señor. El Evangelio de este día, en que recordamos el día del trabajo, nos pone a Jesús como el hijo del carpintero, profesión que tenía José, porque José probablemente le había aprendido también esa profesión, ese oficio de su padre, y lo habría transmitido también José a Jesús. De hecho, si hay algo que José aparece muchas veces en el Evangelio, es como este hombre dedicado al cuidado de la familia y que con su trabajo probablemente pudo sustentar y sostener toda la vida del hogar. Hoy día, más que nunca, cuando meditamos en torno al tema del trabajo, el trabajo da dignidad a cada persona. Jesús también probablemente trabajó como carpintero, igual que José. Y esta dignidad que tiene aquel que trabaja es lo que hace que el trabajo sea también una contribución para el desarrollo humano, para el crecimiento de este mundo. Trabajar no es una maldición, trabajar es una bendición, porque de una u otra manera con ello contribuyo al desarrollo, con ello contribuyo también a mejorar, con ello también puedo llevar adelante la vida de la familia. Ahora, en ese sentido, todo trabajo es valioso. Trabaja el que es remunerado y que tiene posibilidades ahí de tener un sueldo digno, y que nosotros esperamos eso, que cada trabajador pueda tener lo necesario para vivir, vivir con dignidad, vivir al interior de sus casas, pero también es valioso ese trabajo que a lo mejor no es remunerado, que se hace todos los días como una dueña de casa que tiene que cuidar ahí de la familia, como aquellos otros que son voluntarios en tantos lugares y cuya única retribución es simplemente la gratitud de aquellos por los que trabajan. Y pienso en tantos voluntariados que son generosos, como bomberos, Cruz Roja, Damas de Rojo, los que trabajan en hospedería, hoy día los que están ahí ayudando en ollas comunes, en tantos lugares donde van haciendo el bien a los demás. Trabajar ayuda a que este mundo se desarrolle, crezca, y que todos los que nosotros, y todo lo que nosotros hacemos pueda también ir mejorando la calidad de vida de los demás. Por eso en este día acudimos a San José rezando por todos los trabajadores. Es también difícil, sobre todo cuando alguien está cesante en un hogar, y pedimos para que hayan trabajos, para aquellos que se sienten ahí a veces menoscabados. Pero también en este día pedimos esto que decía al comienzo, que en verdad cada trabajador pueda también sustentar dignamente su familia, que cada trabajador pueda también sostener la vida de tantos sacrificios que hace un papá que trabaja, una mamá que trabaja al interior de un hogar. Para ustedes en este día nuestra plegaria, y que San José, este hombre que fue carpintero, nos aliente también a trabajar en bien de los demás. Feliz día, que el Señor les acompañe.